Hey, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos de YouTube? Espero que estén muy bien. En esta ocasión les traigo un nuevo video tutorial. En esta ocasión les traigo esta muy buena canción de Coldplay, uno de sus más grandes clásicos. Así es que vamos a comenzar con el video tutorial de este día. Bien, antes que nada, para poder tocar esta canción, vamos a utilizar un capo en el tercer traste, ¿ok? Capo en el tercer traste. Esto nos va a ayudar a tener el tono original de la canción y además nos va a facilitar demasiado tocar esta, ¿ok? Así que recuerden, capo, cejilla, en el tercer traste. La verdad es que esta es una canción muy fácil, una canción muy sencilla. Vamos a utilizar afinación estándar, ¿ok? Y podríamos decir que tiene acordes muy simples, acordes muy conocidos, sencillos y básicos. Así que vamos a comenzar con el video tutorial de este día. Bien, esta canción empezaría con el verso. Vamos a empezar entonces con esta parte. Para tocar el verso vamos a hacer un si menor séptima, ¿ok? El si menor séptima es como un si menor normal, pero quitamos el dedo chiquito, ¿ok? Si menor séptima. Después vamos a hacer un sol mayor. Después vamos a hacer un re mayor. Y por último vamos a hacer un re suspendido, ¿ok? ¿Y qué consiste este re? Bueno, estamos en re mayor, quitamos el dedo 2, ¿ok? Dejamos al aire o tocamos al aire la primera cuerda, ¿ok? Y tendríamos el re suspendido. Como te puedes dar cuenta, así nos vamos a ir en toda la parte de los versos, ¿ok? Bien, ¿cómo le vamos a dar el rasgueo a esta canción? Como tú sabrás, esta canción es puro piano, ¿ok? Lleva puro piano. Entonces nosotros vamos a tratar de simular tocar un piano con nuestra mano derecha. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el rasgueo para toda la canción? Es un rasgueo básico, un rasgueo simple. Hay que hacer cuatro rasgueos hacia abajo y uno hacia arriba, ¿ok? Cuatro rasgueos hacia abajo y uno hacia arriba. Vamos a hacer primero dos rasgueos hacia abajo cortos, ¿ok? Y el tercer rasgueo va a ser un rasgueo largo, dándole énfasis al acorde. Y el siguiente rasgueo que vamos a hacer hacia abajo, igual va a ser un rasgueo hacia abajo. Y después hacemos el rasgueo hacia arriba. ¿Ok? Checa. Repetimos. Bien, después de esta parte tocaríamos el coro. Para tocar el coro vamos a hacer un sol mayor, un re mayor, re suspendido, ¿ok? Repetimos nuevamente sol mayor, después re mayor, ¿ok? Nos vamos a quedar aquí en re mayor y por último vamos a hacer este nuevo acorde que es un la mayor, ¿ok? Checa. ¿Okay? Como te puedes dar cuenta, después del coro vamos a hacer un re mayor, sol mayor, re mayor y re suspendido, ¿okay? Y después volveremos a repetir lo mismo. Ok,
¿ok? Y prácticamente de esta manera tocaríamos toda la canción, porque el ritmo siempre es el mismo que ya te dije, cuatro rasgueos hacia abajo y uno hacia arriba. Después nuevamente volvemos a repetir el verso, otra vez el coro, después del coro esa parte que te mostré después, que va después del coro, y tendríamos lista la canción. Y al final seguiríamos con el mismo toque. Checa cómo vamos a tocar la parte final, de la misma manera como tocamos el verso. Solo que ahora ya no vamos a meter el re suspendido 2, ¿ok? Nos vamos a quedar en re, checa. Y de esta manera vamos a terminar la canción. Como te puedes dar cuenta, el ritmo, los acordes siempre van a ser los mismos, ¿okay? Así que después de haber visto este video, si quieres aprenderte bien la canción, simplemente la pones y la sigues con las diferentes partes que ya te mostré, las juntas y tendrías lista la canción, ¿okay? El ritmo siempre es el mismo, los acordes son los mismos y la verdad las partes que tiene son muy pocas. Nada más es cosa ya que las una. Bien amigos, así tendríamos lista esta muy buena canción. Espero que les haya gustado el video tutorial. No olviden compartirlo, comentarlo, darle like si te gustó y también pues suscribirte al canal para que yo pueda seguir subiendo más videos tutoriales. Nos estamos viendo pronto. Bye.